Bienvenidos amigos y amigas al segundo capítulo de este programa Saludablemente. Estamos con mucho cariño compartiendo nuevamente con ustedes junto a... Sandra, ¿cómo han estado? Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo han estado? ¿Han pensado en lo que hemos trabajado en el programa pasado? Quiero saludarlos, igualmente darle continuidad como a todo lo que hemos hecho hasta esta semana. Eso, Sandrita. Y también, bueno, como ya saben, mi nombre es Jorge Callejas, psicólogo, la doctora Sandra Aguilera, y estamos aquí para su disposición, a su servicio, para hacer este mix, ¿cierto?, de medicina y psicología al servicio de las personas. En el día de hoy, entonces, vamos a hablar de dos temas que atañen a muchas personas, sobre todo en nuestro país, y que ha ido en aumento, y es muy importante que lo veamos, que son los aspectos de la obesidad y, por otro lado, también los aspectos emocionales y afectivos. Muy bien, ahora vamos a iniciar como, ¿qué es obesidad? En realidad, el significado de obesidad puede darse en todas las edades. E igualmente es un índice de masa corporal donde tomamos peso, talla, y hay un nivel que nos demuestra que estamos aumentados obviamente de peso y que ya hay una obesidad. En este momento, bueno, las estadísticas varían mucho a nivel de Latinoamérica en cuanto a la parte de obesidad, como todo el mundo obviamente lo sabe, pero lo básico es que es un índice de masa corporal mayor de 30. Y eso es básico en cualquier, obviamente, consulta, donde obviamente acuden los pacientes para que los ayudemos a bajar de peso. Y no solamente porque acuden, sino también por tamizajes que se realizan en las consultas, especialmente a nivel privado o lo público también. Entonces yo pienso que lo básico de la obesidad es eso. Cuando a ti te pesan y te tallan y te miden un índice de masa corporal, ahí te llevan a una escala y allí es donde uno determina un plan de tratamiento. Exacto, muy bien. Sandrita, cuéntanos y explícanos, ¿cuáles serían las diferencias entre sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida 1 u obesidad mórbida 2? ¿Cuáles serían como los números, los parámetros? Ya, mira, la obesidad como tal es un índice mayor de 30 en la escala del índice de masa corporal. El sobrepeso ya es obviamente sobre el nivel más bajo. El sobrepeso obviamente viene con grados, que son obesidad tipo 1, 2 y 3. La obesidad tipo 1 viene obviamente por niveles, donde medimos lo mismo, índice de masa corporal que va de obviamente de 30 a 35 y más allá de esto sería de 35 a 40 y de 40 más o menos a 45. Es un peso pues relativamente de hasta 120. Es increíble, pero igual se ven pesos así, 120, 130, que ya son obesidades mórbidas, donde no solamente el índice de masa corporal, sino también obviamente el tejido adiposo contribuye a este peso, como un abdomen protuberante o un abdomen obviamente con mucho tejido adiposo hace parte de este peso. Claro, y cuéntanos un poquito las diferencias de los parámetros entre quizás kilos, altura y hombres y mujeres, porque creo que ahí difiere, ¿no? Sí, o sea, entre kilos como tal difieren bastante por edades. Generalmente las mujeres acumulamos un poquito más de grasa, especialmente en el abdomen, en los brazos, y obviamente en el hombre se ha dado mucho este aspecto, obviamente de obesidad también abdominal. Y esta obesidad abdominal hace que haya un poquito más de índice de masa corporal y de obesidad. Ajá. De parámetros como tal, vuelvo y te digo, es una regla que uno utiliza donde uno calcula el índice de masa corporal y lo lleva a una parametrización y obviamente a un índice que uno le explica al paciente y ellos obviamente se les realiza un plan de tratamiento. Claro. Entre mujeres y hombres, pues la verdad en este momento... es bastante la estadística, igual se equilibra mucho, se ha visto obviamente aquí en nuestra sociedad prácticamente la mayoría obviamente de obesidad que antes se veía más en los hombres que en las mujeres ahora está como a la par más o menos. Se han equiparado. Exacto. Entonces hombres con mujeres. Sí, ahora pues en la obesidad infantil lo mismo. Ya, eso te quería preguntar, ¿cómo ves porque tú ya
O sea, yo sé que eres colombiana, pero también ya eres una chilena ya viviendo 10 años acá, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, ¿cómo has visto en estos 10 años quizá en Chile el incremento o las estadísticas, los parámetros de la obesidad en los niños? Ya, mira, yo cuando llegué hace 10 años, o casi prácticamente como cuando inició la inmigración acá, pues realmente los parámetros como tal eran altos, pero digamos que no eran tan altos. Sin embargo, no se trabajaba en esa época mucho la obesidad infantil. Y a pesar de eso, claro, nosotros como médicos extranjeros, como ustedes bien lo saben, obviamente legalizamos nuestro título, presentamos un examen, etcétera, El Eunacón, pero el EUNACON, el famoso. famoso. Después de eso, entonces, claro, yo pasé, hice una pasantía que le agradezco mucho, obviamente, al Estado, que fue donde la hice, en el Hospital San José, y ahí estuve 6 meses estudiando diabetes y obesidad. Y de allí me di cuenta de dónde partía todo este origen, realmente. Cuando tú eres externo, ves, visualizas las cosas externamente. Entonces, vi de dónde partía y obviamente de ahí comencé a ver cómo los niños crecían ya con esto, que realmente genéticamente no es. Muchas veces es adquirido por malos hábitos de alimentación desde niño. Y eso. Ahí hay un punto. Entonces, an antes quizás no se veía tanto, no se trataba tanto y ahora ha ido aumentando, Claro. ¿cierto? Bueno, te quería contar una experiencia muy interesante. Fui pasando por el Parque O'Higgins hace, creo que tres, no, como 6 meses, o, no, como 3 o 4 meses atrás. Hay un concierto de un grupo así de pop coreano, es decir, que iban a casi puras chicas, adolescentes, entre 15 y 20 años, ¿ya? Y ya, pues, voy pasando por ahí. Habían como unas, no sé, 2.000, 3.000. Y te juro que no vi, creo que vi 5 niñas delgadas, 2 niñas quizás como tonificadas, y el resto eran todas con obesidad, yo diría 1 o 2. Incluso muchas de ellas para pararse tenían que ayudarse con otras 2 amigas a que le La pararan. Y pararon, se morían sí. de la risa, pero... Claro. Y eran todas con... La gran mayoría era con mucha obesidad. Entonces ahí yo digo, o sea, ahí yo digo, entonces no es genética, pues, amigo. O sea, No. es un tema contextual, un tema de hábito, un tema quizás de que tiene que ver también con los padres. ¿Qué Claro. crees tú que pasa con los adolescentes? Bueno, igualmente, con todo respeto, por la cultura, por todo, porque cada país trae consigo un chip, ¿no? Incorporado y ya la gente obviamente mentalmente desde niño trae muchas cosas. Pero una de las razones que yo he visto y que por mi experiencia en 10 años he podido cambiar un poquito en mis pacientes y es el tema de los malos hábitos de alimentación. Básicamente es eso. Cambiar este hábito, por ejemplo, las harinas, comer obviamente en exceso, mucho azúcar. Mira, uno de los países pioneros que yo he visto ha sido Chile, donde maneja esta parte de las calorías en los paquetes. Y eso es genial, pero ojalá lo tuvieran en cuenta. Claro que no Pero pase sí, porque por ejemplo desapercibido, yo, digamos. claro, yo por ejemplo cuando le hago lonchera a mi hija, pues no hay más. Entonces, ¿qué opté yo? Por hacerle las colaciones yo. Yo le hago las colaciones, le hago la fruta, le hago la verdura, le combino cositas, porque pues si uno encuentra cosas, pero por ejemplo, cosas de bajo calorías, bajo en azúcar, pero es difícil cambiar hábitos cuando no se ha adquirido desde niños. Claro. Ahí es un tema importante porque de hecho yo hice unos como pequeñas como digamos como preguntas en Facebook. ¿Qué pensaban de qué, por qué ha ido aumentando la obesidad en los niños? El tema tiene que ver con los papás, tiene que ver con ellos, con los hábitos, con qué. Y bueno, muchos también ahí me gustó lo que dijo un colega psicólogo de España, que es como el mismo enfoque que trabajo yo con esto de mindfulness y la terapia conductual y todo. De tercera generación, y decía, siempre le echamos la culpa como un poco a la persona, al individuo, y dijo, pero también no vemos el contexto también, y el contexto también no es muy favorable, o sea, también los supermercados, por ejemplo, la gran mayoría no te ofrece como alimentos saludables, o sea, Claro. tú vas a un supermercado y la parte de alimentación saludable, que yo la he visto recién hace 4 años que están apareciendo en los supermercados,
Es un estante así como chiquitito, sí. Que venden como 30 productos que no tienen gluten o que no tienen tanto azúcar. Y todo el resto, yo diría que la gran mayoría es basura. Claro. Entonces, creo que también tenemos que, como sociedad y en las políticas públicas también, cambiar el contexto para que la gente pueda también comer más saludable. Mira, ¿cuál ha sido mi experiencia en esta parte? Yo he trabajado para lo público también. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que vuelvo y te digo, todo es mente, como nuestro proyecto, salud, mente. O sea, todo es mente, 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 porque realmente cuando uno les dice a los pacientes, oye, mira, haz esto, haz lo otro, lo hacen a 2 semanas, 1 mes, 3 meses, pero ya de ahí en adelante prácticamente como el 30% lo hace. Ahora, en la parte pública se invierte mucho en esto, en programas, en los profesionales para eso, pero todo es quererlo hacer, claro. Quererlo hacer, poderlo hacer, todo es como proyectarse y hacer metas, claro. Porque también he visto pacientes que bajan de peso, se alimentan bien, hacen ejercicio y como a los 6 meses caen en depresión, caen en cosas, obviamente enfermedades, bueno, que ya tenían y por algo absurdo no se vuelven y caen. Claro. Entonces, disculpa. Sí. Porque a veces hay, digamos, resistencia a la parte de la frustración, ¿sí? Entonces, caen como en algunos sentimientos que no pueden salir de ahí, y de ahí es el conflicto. Claro, o sea, como que logran una meta, exacto, pero después quizás tienen aspecto emocional y se les cae un poco como, claro, el exacto, resultado. Todo lo que ya hicieron, ya. Por eso es tan importante, mis queridos pacientes y audientes, trabajar en la parte psicológica. Por eso estamos haciendo este enlace entre Jorge y yo, entre la parte médica y lo psicológico, eso. Para que obviamente ustedes puedan acudir a nosotros les demos un apoyo en las dos áreas más importantes de nuestro, obviamente, de nuestro cuerpo y nuestra mente. Exacto, y ahí van a aparecer nuestros teléfonos que nos pueden hacer las preguntas que ustedes quieran, para que nos contacten, y la idea es que nos vean cercanos también, ¿cierto, Sandrita? Exactamente. Que nos vean cercanos, que no haya esta diferencia o esta distancia que muchas veces existe a veces con los profesionales de la salud, que muchas veces como que se endiosan un poquito, ¿no? Sí, un poco. Pues miren, yo les traigo, yo ayer hablaba con Jorge, yo le decía, yo quiero explicarles algo, obviamente a la audiencia, que es algo muy simple, sobre todo aquellas personas que en este momento de la primavera quieren estar bien en el verano. Miren, bajar de peso no es fácil, y más de pronto cuando uno está solo y de pronto está pasando por un momento muy difícil. Pero miren, si ustedes quieren, lo pueden hacer. Y si ustedes se fijan una meta y ustedes de corazón quieren hacerlo, lo pueden hacer. ¿Cómo se hace esto? Es tan fácil como yo aprender a comer, a cambiar hábitos de alimentación, a poder generar y decir cuánto pesa esta comida que me estoy ingiriendo ahora y cuánto me estoy yo obviamente cuidando cada día. Es eso. Yo obviamente les traía una dinámica para que hagamos entre los dos. Super. Es una dinámica que quiero que ustedes aprendan y quiero que ustedes la tomen y la practiquen, ¿por qué no? Vuelvo y les digo, somos profesionales que comprometidos los dos con lo que hacemos y amamos lo que hacemos, que es lo más bonito. Entonces, es tan básico como esto. Llega un paciente con, obviamente con un índice de masa corporal alto y quiere bajar de peso. Ya, ¿qué le digo yo? Lo primero es, ya, obviamente le pregunto todo, obviamente su entorno social, en qué trabaja, con quién vive, tiene pareja, no tiene pareja, es soltero, etcétera, ¿ya? Luego de eso se hace una valoración, obviamente, con lo que come, ¿sí? Cómo son sus hábitos de alimentación. Después de todo esto, de una medición, de un examen físico, de un diagnóstico, pasamos a un plan de tratamiento. Y de allí yo identifico su índice de masa corporal, y ese índice de masa corporal yo lo llevo ¿a qué? A un plan de tratamiento. Es como cuando tú encuentras tus debilidades y tus fortalezas. Y quiero que piensen ustedes como audiencia, y tú también, Jorge. Tú te sientas a la mesa y tú, ¿qué ves primero cuando te sientas a la mesa? ¿Tus
Manos, Manos, ya, muy bien. okay, Si vemos nuestras manos, nosotros tenemos que desayunar, comer a media mañana, ajá, almorzar media tarde y cenar. perfecto, Entonces son nuestros 5 dedos de la mano, ajá, ¿ya? Si nosotros tenemos los 5 dedos, vamos a acordarnos todos los días de comer 5 veces al día. okay. ¿Qué pasa con nuestra sociedad? Que comemos 2 veces al día, una vez al día, o sencillamente pasamos de largo y solamente cenamos O picoteamos. o picoteamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Vamos a sentar, y tú también, Perfecto. nos vamos a sentar en la mesa, Me siento en la vamos a ver mesa. nuestras manos, Ya. obviamente limpias, Está limpia y mi de mano. allí vamos a medir nuestros alimentos. Perfecto. Si nosotros vemos nuestra palma de la mano, es esta palma es la proteína que vamos a comer, Perfecto. que es pollo, pescado o carne, que es lo que uno Perfecto. come acá, o pavo. ¿O proteína soya puede ser también? También, También. muy bien. Listo. Ahora, el carbohidrato Ajá. es la harina, que es el puñito, El nuestro puñito. puñito, ¿ya? Ajá. Entonces voy a mirar y eso es lo que vamos a pesar, que es tallarín, arroz o papa, que es lo que más Perfecto. comemos, Perfecto. ¿ya? La ensalada son nuestras dos manos. Perfecto. Ahí. Dos manos. Uy, harta ensalada como yo antes. Claro. Ya. Entonces, si tú ves las manos todos los días mentalmente, y tú me lo vas a rectificar, Perfecto. todo se maneja con la mente. Sí. Entonces, todos los días que yo vea mi mano, me voy a acordar cuánto voy a comer Me encantó. y cuánto voy a adquirir, obviamente, y cuánto, perdóname la palabra, Sí. cuánto voy a introducir a mi Claro. cuerpo al día. Ingerir. Pero ¿cuánto vamos a ¿Sí? O ingerir? sea, Claro. yo le digo introducir, o sea, ingerir es lógico, pero introducir es para que sepamos cuánta cantidad vamos a hacerlo. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una palma de proteína. Bien. Pavo, pollo, pescado, proteína de soya, carne. Sí. Ya. El. El puño de carbohidratos y dos manos abiertas de ensalada. Muy bien. Fantástico. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a empezar, obviamente, a pesar los alimentos, Ajá. ¿sí? Entonces, les voy a poner, obviamente, un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo a ti. Oye, hay unas pesitas Sí, eso te iba chicas. a decir. Perfecto. Entonces, mira, generalmente esto lo hacen los diabéticos, Ajá. expertos. Yo siempre les digo mis diabéticos expertos, pero Ya. resulta que si nosotros queremos bajar de peso, miren, créanme que uno puede comer poquito. De a poco, de a poco, de a poco. Y no comer, o sea, obviamente poder comer de todo, pero de a poquito. ¿Sí? Perfecto. Cuando tú le quitas un alimento a un paciente, le genera ansiedad, Okay. mucha ansiedad. Y tú, obviamente, ahí te lanzo la pregunta. A Claro. nivel psicológico, cuando tú generas ansiedad, te va a generar hormonas que te van, obviamente, a querer comer eso. Claro. Y te va a generar ¿qué? Que después te lo vas a comer el doble. Exacto. Y ahí acumula. Ahí acumula. Claro. Perfecto. Entonces recordemos, la palma de proteína, el puño de carbohidrato y las dos ¿Ya? manos abiertas de ensalada. Muy bien. Comer 5 veces para no Muy bien. tener, porque lo que yo tengo entendido, Sandra, es que el cuerpo, si uno no come, porque la gente cree que al no comer va a bajar de peso, No, es todo lo contrario. todo lo contrario. Porque al no comer, tú, lo que yo tengo, rectifícame, lo que yo tengo entendido es que si tú comes y no has comido durante varias horas, eso el cuerpo dice, el organismo dice, ah, hay que sobrevivir. Entonces, como no he comido, lo voy a guardar y lo Exactamente. acumulo como grasa y eso finalmente entonces se acumula. ¿Y esa es la gordura? Claro. A ver, te voy a explicar un poquito. El sobrepeso como tal, nosotros todos tenemos grasa desde Ajá. bebés, perdón, desde guaguas, disculpa. Ya. No, está bien. Entonces, desde guaguas hasta adulto, todos tenemos grasa corporal. Pero resulta que a veces aumentamos un poco nuestra ingesta de carbohidratos, de frituras, de grasas, y eso se va acumulando, se va acumulando. Resulta que nosotros tenemos hormonas y tenemos obviamente una fábrica en nuestro organismo para digerir esto y para obviamente también metabolizar y hacer, digamos, uso de eso. Claro. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú, Jorge, vas al médico y tú dices, ya, yo necesito un chequeo médico? Doctora, deme un chequeo médico. Entonces, ¿yo qué te digo, Jorge? Te digo, ya, te voy a solicitar unos exámenes de control, te voy a pesar, te voy a tallar y te voy, obviamente, a hacer un seguimiento. Tú me dices, ya, Sandra, yo voy a hacer todo lo que tú me digas.
Y yo te pido obviamente un perfil lipídico, un colesterol, unos triglicéridos, todo lo que es en general que te van a mostrar tu estado general. Colesterol, Bueno, triglicéridos, o sea, perfil lipídico es colesterol, perfil lipídico. triglicéridos, el HDL, LD, bueno, ya eso es como más Ok, técnico y pero el científico. perfil lipídico, Exacto. perfecto. Azúcar, glicemia, curva de insulina, Ya, etcétera. ok. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas al médico y tú me dices, ya. Solicítame, ya, yo te lo solicito, tú te los tomas, y en eso, obviamente, ¿qué sucede? Las personas tienden a pensar que hay algunas personas que no tienen colesterol, que otras sí tienen, no. Todos tenemos colesterol, todos tenemos glicemia, todos tenemos perfil, obviamente, hepático, todos tenemos todos los parámetros del laboratorio. Pero, ¿qué sucede? Cuando se alteran estos perfiles de laboratorio, ahí es donde viene el problema. ¿Ya? El problema, ¿cuál es? Que ya empiezan a alterar otras situaciones en nuestro organismo, obviamente el colesterol malo se empieza a acumular en las arterias y comienza a producir obstrucción. ¿Ya? Ahí está, y ahí vienen a veces también pueden surgir las trombosis, Sí, las hipertensiones, o sea, viene una cantidad de como cosas, de tapaduras claro, de sí. arterias, venas, Claro, etcétera. si lo dibujamos mentalmente. Pensamos en que una arteria obviamente está pasando sangre por ahí. Si yo le acumulo colesterol, grasa, pues va a interrumpir su paso, Claro, ¿sí? claro. Entonces, ya cuando tú me traes los resultados y yo te digo, mira, esto es lo que pasa, que se ha visto estadísticamente mucho, es la resistencia a la insulina, ¿sí? O entre comillas, que le dicen la prediabetes. Entonces, ¿qué pasa? Antes llegaba el paciente ya diabético. Pona, mira, y ya los niveles eran superiores y ya se diagnosticaba. Ahora no. Ahora ya, gracias a Dios, se ha descubierto que ya se toman otra clase de exámenes, un HOMA o una curva de insulina, y esto nos genera a nosotros, obviamente, un tratamiento para proteger que llegue el paciente a una diabetes. Ok, ¿Ya? muy bien, muy bien. Y cuéntanos sobre las calorías, el Ah, tema ok. de las calorías que también dijimos que era importante. Muy bien, las calorías es todo lo que nosotros generamos con los alimentos. Les pongo un ejemplo. Si nosotros no comemos hoy nada y hacemos un ayuno, que es un ayuno, pues nuestro organismo como tal tiene un mecanismo de protección que genera obviamente esta parte que es generar glucosa, que es lo que nos da obviamente para reírnos, para levantarnos, que es lo que nos da la energía. Los carbohidratos igual, obviamente los lípidos y las proteínas, lo mismo, eso está acumulado en nuestro organismo. Entonces, ¿qué sucede con las calorías? Generalmente nosotros tenemos que tener un parámetro de calorías diarias. Si yo quiero bajar de peso, debo saber que no me puedo pasar de esas calorías. Ahí es donde yo te voy a explicar, Jorge, cuántas calorías tengo que comer al día. Ya, Entonces, eso, explícanos a las todos. calorías como tal, lo que yo tengo que obviamente comer al día, pues obviamente en un tratamiento para bajar de peso, son más o menos 1.400 a 1.500 calorías, ¿ya? De ese 1.500 o 1.400 calorías, ¿cómo las hago yo? Sencillo, cuando ustedes vayan a la consulta, yo les doy obviamente todo el peso y el índice de calorías de cada alimento. Les voy a poner un ejemplo. Acuérdense en las manitos del peso del plato de comida. ¿Se acuerdan la Sí, harina, la proteína y la ensalada? exacto. Eso es, ese plato pesa 225 calorías aproximadamente. Yo tengo que, en esa manito, tengo que comer 1.500 a 1.400 calorías y empezar a pesar cada alimento. No es difícil, créeme Jorge, que no es difícil, porque tú en la mente comienzas a decir, ya, esto pesa tanto, y al final del día, ya. Pero ¿qué haces tú si te invitan a un asado, que No, son tan claro. frecuentes acá? Sí, pues. No, no creo que andemos Sí. tan cuidadosos. Ahí, ¿qué hago yo? Yo les digo a mis pacientes, ya, ahí lo que vamos a hacer es bajarle un poquito, ya no me voy a comer dos papas, me voy a comer solo una papa porque sé que voy a comer torta en el cumpleaños. Claro. Y comienzo a transar, me hago Exacto. entender, a transar. Pero si yo te digo hoy, Jorge, Jorge, ¿sabes qué? Yo te voy a quitar el pan. ¿Tú qué dices? Dame avena, porque si no me... Mira, no hay nada más difícil que quitarle un pan a un chileno. Sí, no, yo intercalaba el pan por avena con leche a veces, o con
con agua y pasa. Y ahí eso me sacia mucho más que el pan. De hecho, el pan me da más hambre porque tiene mucha sal y me dan ganas después de comer de nuevo pan. Claro. Sí, pero es difícil. Pero es difícil. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado, digamos? Podríamos poner una imagen de un pan, ¿no? Entonces, ¿qué? A ver, ¿qué investigué yo? Yo un día me fui a una panadería chilena y dije, ¿qué es lo que tiene este pan? Porque yo quería saber qué es lo que tiene la marraqueta, qué es lo que tiene la yuya, cómo la hacen, cómo la... Y me fui para allá y hice todo el ejercicio. Mira, mira. Y comencé a ver, porque en Colombia, que soy de allá, también se come pan. Sí. Pero no hay tanta obesidad. Y es más dulce, no es tan salado. Entonces yo decía, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues me metí a una panadería. Y en esa panadería me entré con el panadero, bueno, obviamente coqueto y todo, pero bueno, no importa, igual son temas anexos. Claro, pero me enseñó y vi los ingredientes. Claro, lo que pasa es que vi que los preparan obviamente con ingredientes muy altos en calorías, demasiado altos. ¿Cómo en cuál? Calorías. ¿Qué es lo que tiene el pan chileno, por ejemplo, que engorda tanto? Sí, tienen esta parte, bueno, no soy muy experta en la cocina, pero bueno, la harina normal, no utilizan como, digamos, como manteca, es lo que puede decirse, sí. Esta parte como de levadura. Entonces son altas cantidades, muchas cantidades, y eso me llamó mucho la atención, porque claro, yo comparé. Ya. Y ahí fue cuando yo identifiqué y dije, claro, aquí está, el pan. El pan, perfecto. Tenemos una pregunta, Pamelita, pregunta. ¿Todo tratamiento para adelgazar debe estar de la mano de una terapia psicológica? Bueno, la pregunta, yo creo que sí. De hecho, hay un hay varios estudios que hablan que las terapias, los tratamientos deben ser integrales. Y lo que tiene que ver acá también es que tenemos que cambiar los hábitos. No solamente lo que comemos, sino que son los hábitos. Y mucho de eso tiene que ver con fuerza de voluntad, aprender a automotivarse, generar mayor confianza en uno mismo, tolerar la frustración, como decía la Sandrita, mejorar la fuerza de voluntad y sobre todo cuando ya lograste un cierto nivel, no decaer y mantenerlo y sostenerlo en el tiempo. Entonces, para eso precisamente la terapia psicológica es importante, porque también te ayuda a entender a veces por qué comes, y muchas veces tiene que ver con como con manejar o tratar de tener un placer con la comida para tapar una emoción quizás aflictiva, como un miedo o un enojo o pena. Entonces muchas veces las personas caen en ocupar la comida para tapar a través del placer, porque comerse una torta, no sé, comer un, qué sé yo, algo rico, un chocolate, etcétera, te va a dar placer, y ese placer va a tapar una emoción aflictiva. Entonces la terapia psicológica lo que te va a ayudar es a entrenarte para no hacer eso, y para aprender a regular y manejar tus emociones a través de otras herramientas como la meditación, como ejercicios de cambios de pensamientos negativos, pero no a través de la comida, y por eso es importante este trabajo integral. Muy bien. Así es. Bueno, por la experiencia que yo he tenido, porque harto he trabajado con pacientes bajando de peso, ayudándolos, apoyándolos. Tengo un grupo grandísimo de, obviamente se llama obesidad, y obviamente todas ellas están enlazadas en Facebook. Super. Y realmente, ¿qué ha sido la experiencia? Miren, la parte mental lo maneja todo. Ahí es donde dice, si yo quiero, puedo. Y si yo obviamente a veces no lo va a poder solo, créanme que no. El psicólogo, la psicóloga, lo que sea, mira, es básico, a veces en lo mínimo que uno cree. A veces yo me llamaba mucho la atención algo, y es que a los pacientes les da miedo ir al psicólogo. Y dicen, pero no, yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco, o yo no tengo esto, o no tengo lo otro. Y yo les decía, miren, si yo he ido al psicólogo, que soy médico, y muchas veces uno hasta un estrés no lo puede manejar, hasta una ansiedad no la puede manejar. ¿Cómo no? De pronto, obviamente, claro, ir a un buen psicólogo, ¿sí? Que yo me sienta con empatía, que yo pueda expresarle las cosas, es diferente. Estos temas de obesidad y sobrepeso, créanme que o alza una paciente o la baja.
Siempre, sobre todo en esta época que estamos en la primavera, en el verano. Sí, porque ya nos sacamos más la ropita, Claro, empezamos a entonces vernos más se comparan los las cuerpos. personas, obviamente las mujeres, el autoestima, nosotras las mujeres somos bien visuales. Claro, y Y armónicas. armónicas, entonces yo no estoy diciendo obviamente o sea, una persona con sobrepeso no sea más linda o no, todas igualmente somos lindas, todas las mujeres somos Por lindas, supuesto. pero si se cuidan, si dicen, no sé, todos los días yo me levanto y digo, yo voy a bajar esto, me pongo una meta, si yo obviamente digo, no voy a comer esto, lo voy a cambiar por lo otro. Esa es la condición que yo les enseño a mis pacientes. ¿Qué les digo yo siempre? Mira, lo único que yo te voy a prohibir, y en eso obviamente voy a pecar aquí un poquito, es que las bebidas yo no se las acepto. Claro, Ni no. las bebidas, ni nada que Tienen tenga demasiado azúcar. contenido de 0,0,0, eso yo no acepto. O sea, No, eso yo es les falso. enseñé un hábito muy bonito que es el agua. Exacto. Tomar agua, agua todo el tiempo. Prefiero que tomen agua a que tomen el resto. Como Exacto. Eso es Gonzalito lo que yo siempre les enseño. O lo otro hábito también bonito que les he enseñado siempre es, por ejemplo, comer fruta en intermedio de varias, digamos, comidas, ¿sí? Claro. Yo les digo, mira, a veces uno con un plátano, con una manzana, rápidos, y establecer horarios, ¿sí? Eso, muy Digamos, importante. Oye, Sandra, y respecto a eso, ¿qué tú sugieres? Por ejemplo, en los horarios con las comidas. ya, entonces mira, sabemos que Chile es un país que va muy rápido, vamos muy rápido, Sí. se trabaja mucho, horarios súper extendidos, que a veces uno no alcanza a comer, me pasa igual, pero ¿qué sucede? Que si tú quieres, tú puedes, vuelvo y les digo, por ejemplo, yo a las 11 de la mañana les digo a mis pacientes, la alarma, la mitad de la mañana, fruta, 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 un plátano, una naranja, unos frutos secos. Eso. Vamos a combinar galletas de avena, y comienzo a darle la alarma a todas. ¿Un yogur Ya, también puede ser? un yogur, bueno, si no es intolerante a la lactosa y Claro, todo ese claro. tema, Eso te sí. quería Fruto consultar. seco. Fruto Ya. seco. Porque yo sufrí intolerancia a la lactosa y igual el cuerpo me pide comer yogur, por ejemplo. Yo como yogur todos los días, Ya. pero siempre acompañado con una fruta. Ah, ya. Con Ya, un ya. plátano por lo general. Súper. Porque me enseñaron con las terapias que estoy tomando por esto que tengo que comer fruta por lo menos una vez al día. Exacto, Claro. súper. Eso. Lo que pasa es que mira, la intolerancia a la lactosa muchas veces, a ver, les digo yo, vuelvo y le digo, yo les hablo por la experiencia clínica que tengo con mis pacientes, obviamente que son años, es la siguiente, esta parte de la intolerancia a la lactosa es algo que muchas veces se convierte en un mito hasta donde yo no esté segura de que lo tengo, ¿sí? Porque a veces, claro, todo me produce intolerancia y a veces no soy feliz. ¿Por qué? Porque me gusta este yogur, porque me gusta la leche con plátano y resulta que ahora no puedo. Y yo prefiero que vayan al médico o que vengan conmigo Claro. y de ahí obviamente hagamos un buen diagnóstico y no empecemos obviamente a estigmatizarnos con algo que no es. Eso, y que aparezcan ojalá los teléfonos para que nos puedan ubicar en el GS, ¿cierto? Para que nos puedan llamar y contactar. Lo hemos colocado, así que no hay problema en ese Sí, sentido, ah, sí. ya. Listo, Bueno. ya, ok. Bueno, ahí mencionaron algo que es bien importante y que tiene que ver también, además de la parte nutricional de alimentos, también algo que estamos viviendo como sociedad que tiene que ver con la nutrición desde lo emocional, la nutrición de los afectos. Y por eso también plantear un poco esto de la nutrición afectiva, que tiene que ver mucho con poder nutrirnos literalmente de hábitos, de emociones y de cosas que nos hagan sentir bien precisamente y no caer en que para sentirnos bien tenemos que comer algo rico o algo que necesariamente nos provoque un placer. Es como aprender a tener placeres en la vida y a tener cosas positivas, aprender a gozar la vida, pero no necesariamente con la comida o con echarnos algo a la boca, porque también pasa mucho que el ser humano, y esto también lo habló Freud en la primera psicología, sí, vamos al tiro, con que el ser humano, desde la época, o desde la etapa oral, digamos, desde que es bebé, aprendió a echarse cosas en la boca. Entonces, eso después, cuando nosotros estamos como quizás
con una necesidad afectiva, no nos damos cuenta y queremos echarnos algo a la boca, porque traemos esto de la etapa materna, de la etapa de la lactancia, ¿te fijas? Uh-huh. Entonces, inconscientemente, traemos esto de echarnos algo a la boca, y por eso que la gente fuma mucho. Claro. No es por el humo, no es por la, es por tener algo en la boca, por eso que la gente come mucho, y todo eso es como malos hábitos. Vamos con la pregunta. Ya. Ay, qué linda María Eugenia. La doctora es la mejor del mundo, la adoro. Además de ser la más seca, es un excelente ser humano. Qué bendición que todos puedan escuchar. Ay, qué lindo. Qué bonito. Gracias, Marita. Gracias, Marita Eugenia. Marita Eugenia, gracias. Ella también es un gran ser humano. He aprendido tanto de ti. Eres una chilena hermosa. Viste, qué lindo. Súper. Oye, y ahí nos hacen otra pregunta. ¿A qué hora debiera ser la última comida? Bueno, mira, eso es muy relativo. Depende, obviamente, del paciente. Esa pregunta me la hacen mucho en la consulta, donde, por ejemplo, te dicen, oye, mira, ¿a qué hora pues puedo cenar? Pero quiero decirles algo antes. Todos son hábitos. Ajá. Vuelvo y les digo la manito. Generalmente, las 11 de aquí son unas 11 muy voluminosas, donde se come, se pica mucho, mucho dulce, mucha harina, mucho carbohidrato. ¿Qué les digo yo a mis pacientes? Vamos a cambiar y vamos a transar un poquitito. Ajá. Y vamos a cenar más, obviamente vamos a introducir a nosotros la cena, obviamente no reemplazando las 11, porque yo sé que las 11 aquí es de familia, donde todos se sientan que es muy bonito en sus hogares, y obviamente nos sentamos a compartir y hablar pues de lo que nos fue en el día. Entonces, ¿yo qué les digo? La cena como tal debe ser muy parecida a lo que yo como al almuerzo. Y obviamente esas 11 vamos a comer un poquito menos, y las calorías que vamos a comer van a ser muy pocas. La cena, más o menos el horario, depende a qué horas me acuesto. Si es una persona obviamente noctámbula que digamos se acuesta tarde o nos acostamos tarde, pues más o menos la cena por lo menos 9:30 de la tarde, de la noche. Ya, o sea, 9:30 de la noche. 10 de la noche, sí. Máximo. Pero algo, te pongo un ejemplo. Si yo en el almuerzo comí un pedazo de pechuga, ensalada, uh-huh, obviamente mi porción de harina, yo a la cena voy a comer igual, pero más liviano, ¿cierto? Muy liviano, para poder dormir, descansar. Yo les recomiendo mucho algo liviano, algo suave, pero que sea muy parecido al almuerzo. Porque ¿qué pasa? Que a veces lo que yo he visto es que en la cena empiezan a comer dulces, chocolates, tortas, cosas que no. Ya, ¿no? Ok. Entonces, ahí se respondió la pregunta. Bueno, chiquillos, vamos a ir a un corte, bueno, a una pausa en esta etapa. Y vamos a continuar en el segundo bloque con todo lo que es la parte psicológica en esto de la obesidad, lo que es esto de la nutrición afectiva, que algo se los adelanté hace un momento, y bueno, también con lo que nos falta hablar de obesidad y seguir conversando de estos temas, pero también entender mucho lo que pasa con los afectos y las emociones, porque como algo les adelantaba, el ser humano tiende mucho a sustituir afecto y emoción con la comida. Y eso es algo que, si tú lo logras tomar conciencia sobre eso, entonces tus hábitos van a ir cambiando, porque ya la raíz de lo que te generó esos hábitos va a ir cambiando. Así que vamos a una pausa y nos vemos dentro de unos pocos minutos. No se vayan, que estén bien.
ya volvimos con nuestro programa Saludablemente. Y bueno, vamos a comenzar por contestar y responder algunas preguntas y saludos. Bueno, Jocelyn Carrascal, qué linda. Excelentes recomendaciones, felicidades. Y pregunta también, ¿cómo controlar la ansiedad por comer? Bueno, precisamente de eso vamos a hablar ahora. Y también nos dicen, buenas noches, yo tengo un gran desorden alimenticio ya que almuerzo a las 11 de la mañana. Y ahí también vamos a hablar de los horarios, ¿cierto, horario, Sandrita? Sí, que eso claro que sí. También es muy importante. Bueno, primero, ¿cómo controlar la ansiedad? A ver, primero que todo, hay que reconocer cuál es el conflicto interno que tengo, ¿ya? Y eso es súper importante porque, Sandrita, si no reconocemos que hay un problema quizás de base, como por ejemplo, a lo mejor estoy teniendo una relación de pareja que no es buena y me estoy haciendo la tonta o el tonto con eso meses, voy a estar mal, ¿cierto? Claro. No voy a estar bien, voy a estar con ansiedad o con una angustia porque estoy con algo en mi vida que no se resuelve. Otro ejemplo puede ser que le pasa a muchas personas, estoy en un trabajo donde me tratan mal, donde el jefe es un pelotudo. Disculpa la palabra, pero es la verdad, en muchos casos de Chile la gente me va a entender, ¿cierto? Sí. Entonces, obviamente, si yo no resuelvo ese conflicto y no me cambio de trabajo, aunque a lo mejor crea que voy a estar cesante un tiempo, pero no, chiquillos, créanme que el poder de la mente y el espíritu es mucho más fuerte. Y si ustedes quieren un cambio, lo pueden hacer, así que no teman a cambiarse de trabajo. Entonces yo, si tengo un contexto amenazante por mi trabajo, o por una pareja, o por a lo mejor, no sé, un conflicto con algún pariente, quizás, etcétera, entonces yo voy a tener un conflicto sin resolver psicológicamente. Si yo tengo un conflicto sin resolver, para bien o para mal, pero que está, precisamente por eso se llama conflicto, porque no está resuelto, voy a tener ansiedad de por sí. Entonces no es que, por ejemplo, solamente, por ejemplo, por comer cosas saladas me dará ansiedad. Sí, me va a generar mayor ansiedad por comer cosas saladas. El acostumbrarme a comer cosas saladas o las cosas dulces, muy dulces, me va a dar ansiedad por comer cosas dulces. Pero atrás de eso hay una raíz. Y esa raíz tiene que ver con un conflicto sin resolver. Entonces, lo primero para manejar la ansiedad, mi querida Jocelyn, es aprender a resolver o soltar, porque hay veces hay cosas en la vida que no se pueden soltar, ¿cierto, Saldrita? Pero mira, yo te hago una pregunta, resolver Jorge, ese conflicto. Yo te decía y te insisto, sí. Desde que obviamente nos conocimos, te insisto, porque yo, obviamente la cultura acá piensa, no dice y lo hace sentir, ¿sí? Claro. Muchas de las ansiedades generan eso, de que yo no hablo, no digo las cosas, y obviamente esto no quiero generalizar, pero muchos de los pacientes, yo atiendo prácticamente, no sé, 30 pacientes diarios, y yo lo analizo y siempre digo, pero ¿por qué no hay como tal esa expresión? Es de que si yo siento algo, lo puedo expresar, ¿será que de niños no los enseñaron de pronto a expresar sus sentimientos, a resolver los conflictos, a de pronto a decir, desarmemos este nudo y lo podemos resolver, sino a guardar? Entonces yo te hago una pregunta y digo, ¿cómo poder cambiar esa mentalidad obviamente en un adulto? Porque es difícil. Para mí el adulto psicológicamente me parece más difícil de resolver, porque el niño es más fácil. Sí, sí. Pero te hago esa pregunta, de adultos, ¿cómo se hace? Claro. Bueno, primero que todo, para resolver un conflicto tenemos que hablarlo, ¿cierto? Y tenemos que expresarlo. Primero que todo, cambiar quizás la mentalidad de tener que ser agresivo para decir algo o tener que callarme. Es decir, cambiar el aspecto pasivo-agresivo que tiene el chileno o la chilena. Que es decir, no hablo las cosas, me las callo y después ando pelando por atrás, pelándose, hablando mal. O después cuando voy a decir, voy con todo y agredo. Y finalmente entonces rompo. Entonces tiene que ver que para resolver tenemos que resolver conflictos, tenemos que hablarlos, y para hablarlos tenemos que tener una comunicación asertiva. Es decir, una comunicación que no sea ni agresiva, en que yo acumulo y tiro después toda la caballería encima y ahí entonces genero daño. Y ese daño después se devuelve y ahí se generan problemas en las relaciones humanas y después entonces vamos con angustia y con ansiedad por la vida, porque no tengo vuelvo atrás,
este conflicto sin resolver. Entonces tengo que aprender a decir las cosas, pero decirlas en su momento, con respeto, con empatía, pero también con firmeza. Porque, y acotadamente, mira, no me cayó bien esto, pero no es que tú eres lo peor. No me cayó bien, esto de ti no me cayó bien. Acotar también lo que quiero expresar, pero acotarlo, no generalizar, no caer en estas distorsiones cognitivas ni verbales. Entonces, un aspecto importante para manejar la ansiedad es resolver el conflicto interno que yo tengo en mi interior. Que ya puede, incluso puede ser algo que no perdoné a un papá o a una mamá, pueden ser cosas que vienen de antes, de muchos años, porque si yo sigo acarreando este conflicto interno y esta angustia interna, va a haber ansiedad forever. Por mucho que nosotros demos un plan de alimentación saludable, con alimentos que incluso no generen tanta ansiedad, por mucho que nosotros demos ejercicios de prácticas meditativas o de mindfulness, que ahí también les voy a ir hablando de eso, este conflicto interno, si yo no lo expreso, no lo verbalizo y no lo hablo y no lo resuelvo, entonces va a seguir generando que yo tenga esta necesidad de placeres cortos, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también, el manejo de la ansiedad también tiene que ver con un cambio en el modo de ser en el mundo. Esto suena medio profundo, pero es cierto. Si yo cambio mi modo de ser en el mundo, no estoy siempre tratando de controlar las situaciones, bajo mi nivel de necesidad de control y aprendo a fluir más que a controlar, a fluir, a aceptar que la vida tiene de dulce y agraz, aprender a relajarme, aprender a que esperar que las cosas pasen más que yo tratar de simplemente controlar siempre, aprender a gestionar las cosas, a salir adelante, a ponerle fuerza, pero no a tratar de controlar todo porque eso no se puede. Sobre todo la ansiedad tiene que ver con una mente muy centrada en el futuro. Entonces, si yo vuelvo al presente, bajo entonces la ansiedad. Entonces todo eso tiene que ver con bajar la ansiedad, resolver conflictos internos del pasado, del hoy y que tienen que ver con el futuro, manejar una comunicación asertiva precisamente para resolver los conflictos sin hacer daño y tampoco sin reprimirlo, porque también se reprimen los conflictos al no hablarlo. Y por otro lado, entonces, mantener hábitos saludables en los pensamientos, y así vamos a tener emociones saludables, y esas emociones saludables van a traer entonces conductas y hábitos saludables. Oye, Jorge, y en base a lo que tú comentas, en el aspecto afectivo, cuando uno es niño, claro está, ¿puede influir para que una persona sea más ansiosa que otra? Claro, por supuesto, y por eso que es importante que si una persona, por ejemplo, sufrió algún trauma o algún aspecto doloroso o difícil cuando niño, que haga una terapia psicológica para sanar ese niño interior, para sanar esa niña interior, y así entonces el adulto no se enfrenta a la realidad desde el miedo o desde la inseguridad, sino que desde la tranquilidad y la confianza en sí mismo. Exacto. Además de eso, mira, hay una cosa súper importante, y es que muchos de estos procesos de ansiedad, yo siempre les enseño a mis pacientes a contar 1, 2, 3, a respirar. Sí, porque muchas de las cosas que la ansiedad lleva es a esta parte de crisis de pánico, angustia, obviamente hiperventilan por la misma ansiedad, también les da insomnio y una cantidad de cosas pues que llevan a un paciente a esto. Entonces yo lo que les sugiero es, hay tantas cosas en esta actualidad de verdad, tantas terapias. Bueno, igual yo les cuento una experiencia que me ha encantado, que la amo hacerla, que se llama la hipnosis clínica, y donde yo trabajo mucho con los pacientes con obesidad, y realmente funciona, de verdad que funciona. Y esa terapia igualmente, bueno, muchos países la aplican o la aplicamos, y en realidad ha sido un resultado muy bueno. Claro, la hipnosis clínica también ayuda, Sandrita, precisamente para sanar algunos traumas, precisamente, para aspectos traumáticos. Entonces también la hipnosis como una herramienta psicoterapéutica también es muy bueno. Claro. Ahora, también otro tema que lo hablamos ahí durante la semana, y que me acuerdo que tú me lo mencionaste un poco, y también yo lo estuve revisando y lo he leído hartas veces, lo he visto varias veces. Y de hecho tuve una sorpresa muy bonita, que la que fue mi mentora en la universidad, la que fue mi profesora base, digamos, que hasta el día de hoy tenemos contacto y somos ahora muy grandes amigos,
posteó nuestro programa. Ah, sí. Lo posteó en su página de Facebook. O sea, yo dije, uy, qué bonito, le gustó. Aprobado. Entonces, ella también ella salió en Televisión Nacional hablando y dijo: no estemos más pendientes del me gusta. Démonos un abrazo, démonos un super, beso, démonos super. La mano, uh-huh. Démonos un cariño. Una mirada. No más me gusta. Sí. El me gusta no nos da cariño. Entonces, ese es el punto también. Estamos buscando afecto donde no lo hay, estamos buscando cariño donde no lo hay. Entonces, aquí tres recomendaciones. No estén tan pendientes de las redes sociales como para gratificarse. Muy porque bien. Ahí viene un concepto que es importante en esto de la obesidad también y de los malos hábitos saludables. Que buscamos gratificación donde no corresponde, que es en la comida, versus que es en los afectos. Vamos con una pregunta. Me gusta la temática del programa. Felicitaciones. ¡Súper, Cata! Vamos, gracias Catalina Ramírez. Muchas gracias. Saludos y felicitaciones, buen programa. Me gustaría saber dónde puedo ir a ver a la doctora. Bueno, ahí va a salir el teléfono. Ahí va a salir el teléfono y le puedes consultar todo lo que tú necesites. Y también eso, muy bien. Bueno, entonces estábamos hablando de esto y buscar la gratificación donde no la hay, ¿ya? ¿Cierto? Y la gratificación donde no la hay. Muchas veces en las redes sociales, la gente busca gratificación, el me gusta, el que me hayan visto en el history en Instagram, un montón de cosas. Y por otro lado, ahí está el número, ¿viste? Ahí apareció. Y muchas veces también se busca amor donde no hay amor. Muy bien. Y ahí viene entonces lo placeroso, buscamos el placer. Y lamentablemente, chiquillos, el placer finalmente no llena. Y la comida finalmente tampoco va a llenar eso. Va a llenar ese quizás ese vacío o esa carencia afectiva. Lo que te va a llenar es darte amor primero tú a ti mismo. Date amor primero tú a ti mismo tratándote bien mentalmente. Tener una mente amable, no una mente dura, castigadora, sobreexigente, demandante, crítica. Esa mente no te va a dejar estar tranquilo. Entonces tenemos que también trabajar nuestra mente y hacer un proceso integral. Y ahí está, de hecho, mi teléfono que aparece precisamente para que trabajemos también tener una mente amable, una mente saludable, porque para poder tratar tu mente, tu problema de obesidad o de sobrepeso, tienes que tener una mente más amable también. Al tener una mente más amable, vas a desarrollar entonces mayor amor propio. Y al desarrollar más amor propio, entonces, amigo y amiga, no vas a terminar buscando el amor donde no lo hay, porque el amor finalmente está aquí adentro. Y está también en las personas que también se quieren a sí mismas y comparten con nosotros. Adicional a eso, miren, hay un estudio que obviamente revelan que nosotros somos una esencia y somos alma también. Entonces resulta que si nosotros no nutrimos el alma, no cuidamos lo de adentro, pues ¿cómo vamos a cuidar lo de afuera? Claro, y siempre durante toda la experiencia de mi carrera, yo siempre veía cómo los seres humanos pues cuidan afuera, pero no cuidamos adentro. Exacto. Y cuando yo entendí eso, lo entendí yo misma. Que hay que cuidar esa alma para poder estar bien afuera. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si tú visualizas el conflicto más grande que tú, si tú ves esa ansiedad más grande que tú, pues tu mente, ¿qué va a hacer? Se va a hacer pequeño y no va a encontrar salida. Yo los invito a que cada cosa que ustedes sientan, cada de pronto problema que ustedes vean, siempre primero pensar positivo y segundo ver el problema más pequeño que ustedes. Uno es más grande que el problema. Eso. Entonces, ¿qué pasa? La obesidad, sí, el sobrepeso es un problema para uno. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Si yo me veo más grande que eso, eso me va a generar a mí un control. Exacto. De esa ansiedad. Y poder manejarla. Y eso es muy bien lo que tú dijiste. Tiene que ver con que nuestro ser, que no lo vemos, no lo visualizamos, pero algunos dicen que mide más o menos 4 metros de alto y no sé cuánto de ancho. Nuestro ser, nuestro espíritu, es mucho más grande que las emociones, que una situación, que un pensamiento. Claro. Y aprendemos en la vida a dejar ir esto y entonces nuestro ser permanece. Más preguntas. Esta para la doctora, el último posteo. Ah.
¿Cuál es? ¿Cuál es? Es que no leo. Me gustaría saber dónde puedo ir a ver a la doctora. Ah, ya. Bueno, igualmente yo tengo consulta en Providencia, en Las Condes también. Entonces ahí tengo mi teléfono para que pues ahí me llames y agendes la hora. Eso. ¿Dónde? Eso. Bien, muy bien, nos faltó eso. Sí. No solamente el teléfono. ¿Dónde atendemos? Bien. Oye, acá hay otras preguntas. Saludos. Mira, nos están viendo desde Brasil. Desde Brasil. Dicen, hoy Georgie, boom, chio, vir. Hola Jorge, grato de escucharte. También nos mandan muy buen programa y nos dicen desde Colombia, mira, millones de abrazos desde Colombia. Luz Villamil, ¿viste? Así que nos están viendo de todas partes. Amo mi país, ¿viste? Así que nos están viendo de todas partes. Sí, pues, la Sandrita, entonces tienes consulta en Providencia y en Las Condes. Sí, en Las Condes. Ya, y yo también tengo consulta en Santiago Centro y en Las Condes también cerca del metro Manquehue y en Santiago Centro cerca del metro Toesca. Así que estamos en varias partes para que nos puedan exacto, ubicar. Para que sea más fácil el acceso hacia ustedes. Exacto, según donde vivan. Así que, bueno, también, ¿en qué cae la gente muchas veces, Sandra, cuando no se alimenta, se nutre afectivamente a sí mismo en relaciones que finalmente no son de amor? Ya. Yeah. Y ahí entonces vienen relaciones que a veces pueden ser de dependencia emocional o relaciones incluso tóxicas, pero que finalmente el otro tiene como atrapado al que está como dependiendo de ese afecto. Y se mantiene como una relación donde uno mantiene como atrapado al otro. Claro. En realidad, miran, yo pienso que esto de las relaciones tóxicas no solamente es entre hombre y mujer. La verdad, hasta en un trabajo. Sí. Hasta de pronto, no sé, en la misma amiga, amigo, que no se siente bien. Pero vuelvo y les insisto, ¿eso es por qué? Porque no se hablan, porque no se resuelve el nudo. Si los seres humanos supiéramos resolver esto, sería fantástico, pero bueno, en realidad cuesta. Cuesta, y ahí hay que tomar conciencia. Claro, lo otro obviamente que es súper importante en cuanto a la parte de salud mental, creo yo que miren, siempre, y es un ejercicio que quiero que lo hagan, en las mañanas tan pronto abran sus ojos, miren, piensen en agradecer lo poquito o lo mucho o lo menos que tengan en ese momento. A veces yo me doy cuenta que llegan pacientes a la consulta, yo creo que desde que amanecen llegan enojados. Uh-huh. A veces yo me voy en mi auto cantando música de mi país porque me encanta y la gente te mira mal. O sea, te mira como diciendo, usted ¿por qué es feliz y yo no soy feliz? O estás cantando muy fuerte. Claro, pero igual uno también tiene tristezas, tiene problemas, tiene cosas, pero créanme que es como yo manejo eso, como yo visualizo eso. Entonces, no sé si ustedes han leído un libro que se llama El Secreto. Y ese libro habla de qué, de que yo debo tener un sueño y debo tener, obviamente, un secreto. Siempre, siempre fijarme una meta y decir, ya, yo voy a hacer esto y empezar a notarlo. Entonces, yo quiero que ustedes en ese momento digan, ya, yo quiero bajar de peso. Yo quiero una vida diferente, quiero que mis hijos sean diferentes. Muchas de las familias que yo veo es papá, mamá, hijos igual. Uh-huh. Eso no puede ser, porque ustedes cierren los ojos por un momento y piensen algo. ¿Cómo pueden obviamente ver a esos niños en un futuro? Claro. ¿Cierto? O mi esposo con diabetes en una diálisis, no puede ser. Entonces, en ese momento, lo que ustedes tienen que pensar es visualizándose bien. Bien. Vamos a una pregunta. Ya. Dicen acá. Sufro de ansiedad. Soy Claudio del Beat. Ya. Bueno. Súper bien. Bueno, ¿cómo encontrar el equilibrio para enseñar a nuestros hijos a comer saludable, pero sin presionarlos emocionalmente? Bueno, ahí hay un punto muy importante. Uno, siempre desde el ejemplo. Porque los niños imitan conductas, ¿cierto? O sea, no le puedo decir, como dicen los gringos, follow what I said, but not what, o sea, follow what I said, not what I've done. O sea, sigue lo que digo, pero no lo que hago. No, pues, o sea, los niños siguen lo que uno hace. Entonces, primero, partir por uno.
partir por uno, ¿cierto? Partir por uno, en uno cambiar los hábitos, y así entonces los niños van a decir, ah, parece que comer brócoli no es tan latero. Ah, ya, po. ¿Te fijas? Y también irlos, también como, más que presionando, no presionándolos, sino que, por ejemplo, ir como de a poquitito metiéndole algunas cosas, entre cosas ricas, para que entonces así no le tomen como tanta fobia. Además de eso, que los niños de ahora, la verdad es que son niños que hay que hablarles mucho, hay que hacerles entender todo, son súper inteligentes. Exacto. Entonces, bueno, en realidad yo tengo la experiencia hace poco por los hijos de mi pareja y ellos son, por ejemplo, niños súper así bien, como te digo, súper especiales, lindos, y tú les hablas y ellos entienden. Y uno les hace, por decir algo, sus alimentos, sus cosas, pero si tú les hablas y tú les explicas que la zanahoria les da vitamina, les da fuerza, les da vitalidad, les dices que el no sé, el superhéroe va a comer así, va a crecer así, entonces eso los estimula para comer. Claro, y también como juegos, usar juegos y metáforas, ¿eh? Sí. Que son muy importantes. Usar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si la última película que vieron fueron los Avengers, por ejemplo, entonces háblale que, no sé, pues con esto va a ser fuerte como, no sé, Iron Man o qué sé yo. O vamos a jugar a que el que come más alimentos verdes, no sé, pues va a ganar tal cosa. Como juegos, como de ese tipo de cosas, usando juegos y metáforas, entonces es que se puede desarrollar que los niños lo tomen con más entretención y no como obligación. Yo les quiero comentar algo que viví el fin de semana. Fui al cine, fui a ver Joker de Joaquin Phoenix. Ah, viste Joker, ya, qué buena. No la voy a spoilear, pero quiero comentar algo que me llamó bastante la atención ese día cuando fui al cine. Ajá. Porque esta película trata un tema que es bastante fuerte, que es la crítica a la salud mental. Mira. Y era tan fuerte alguna escena, no quiero spoilear, pero quiero comentar algo que pasó ese día, que una señora con sus niños de entre 15 a 13 años se tuvieron que ir porque para ellos fue muy fuerte. Claro, claro, claro. Mira. Fue muy fuerte, fue como... No la he visto. No. Si cuando tú la ves me vas a entender lo que voy yo, pero que claro, que para una persona mayor que obviamente le ha pasado cosas, que ha vivido cosas y situaciones que... estamos viviendo como sociedad, lo puedo entender, pero un niño de 15, 16 años, en base a lo que tú comentas, me hizo mucho ruido porque es muy potente esa forma como se aborda la salud mental, no solamente acá en Chile, sino que en el mundo global. Ajá, sí. Bueno, yo creo que tenemos un rol importante ahí, y precisamente este programa, la idea es acercar la salud mental a la gente, acercar la medicina a la gente, y no que sea que sea algo más cercano y que precisamente podamos recibir un feedback, ¿cierto? Retroalimentación, preguntas, etcétera. Bueno, acá nos dicen Carmen Gloria Cuevas, excelente el tema que están tratando, muy interesante, felicitaciones. Y acá dice Carito Enríquez, negociando con ellos, negociando con los niños, se refería al tema anterior de eso. Así que, bueno, continuando con el tema de la nutrición afectiva, que es lo que estábamos hablando, hay una práctica que es muy importante, que tiene que ver con tomar conciencia de uno mismo para precisamente tratarnos mejor. Y eso tiene que ver con tomar conciencia de cómo nos tratamos, cómo nos hablamos y qué cosas nos decimos durante el día. Hay muchas personas que se hablan de forma a veces dura, exigente, como les decía, y por otro lado, no toman conciencia de eso y no lo cambian. Entonces, al tratarme mal, obviamente no, como decía la Sandra, no me voy a tratar bien por fuera tampoco. Y ahí tiene que ver entonces con una conciencia también de autocuidado. Entonces, en esta ocasión vamos a realizar un ejercicio que les va a ayudar a bajar la ansiedad, a bajar esta crítica, esta mente a veces dura, y vamos a propiciar una mente más amable, más bondadosa y también más resolutiva. Y vamos a hacer un ejercicio entonces, por primera vez, estreno mundial en este programa, de mindfulness, que es esta herramienta que nos va a ayudar a bajar las revoluciones, a tener una mayor calma mental y entonces a tratarnos mejor. Entonces, simple, vamos a partir y nos vamos a sentar derechos en la silla, así, con las manos apoyadas en los muslos. Los hombros van a estar sueltos, la espalda derecha pero relajada, no tensa.
Y la cara va a estar suelta, va a estar tranquila, no va a estar tensa. Los ojos van a estar cerrados, no se van a mover dentro de los párpados. La boca va a estar ligeramente abierta. Y vamos a dar algunas instrucciones y quiero que ustedes nos sigan. Van a hacer un ejercicio de 3 minutos y esto después lo pueden hacer en sus casas para bajar la ansiedad. Comenzamos entonces. Vamos a partir primero por respirar profundo 2 veces por la nariz. Y vamos a comenzar por sentir la punta de la nariz. Van a sentir cómo entra el aire por la nariz y cómo sale el aire por la nariz. Dejen ir los pensamientos, dejen ir lo que han experimentado durante el día. Lleven la mente a sentir la respiración y al momento presente, sin juzgar. Estamos en este momento y en este lugar de forma amable, consciente, presente. Siente tu respiración en la nariz. Siente cómo se abren los orificios de la nariz y siente cómo se distienden al exhalar. Siente cómo se expanden las aletas de la nariz al inhalar y cómo se contraen al exhalar. Y ahora vamos a sentir el abdomen. Vamos a sentir cómo se expande el abdomen al inhalar y cómo se contrae al exhalar. Se expande al inhalar. Se contrae al exhalar. Y si la mente se va al futuro o al pasado, no importa, no te reproches, simplemente vuelve a traer tu atención al momento presente sintiendo tu respiración. Siente la nariz, siente el abdomen. Y vamos a mantener una actitud amable, presente con nosotros mismos, sin exigirnos nada, sin tratar de hacerlo perfecto, ni pensar en el futuro o en el ayer. Lo que está disponible es el hoy, es este momento y este lugar. Y amablemente vamos a sentir los pies, las piernas, el torso, los brazos, el cuello, la cara y la cabeza. Sentimos sensaciones, temperatura, los músculos, movimientos, flujo sanguíneo, el tacto con la ropa, con el suelo, con el aire. Simplemente siente tu cuerpo. Deja ir emociones aflictivas que hayas tenido durante el día o pensamientos negativos. Deja que pasen. Suéltalo. Y mantén tu atención en tu respiración y en las sensaciones de tu cuerpo, amablemente. Y lentamente vamos a ir finalizando y vamos a realizar 4 respiraciones largas, profundas por la nariz. Y lentamente vamos a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos y ligeramente vamos a ir abriendo los ojos. Eso es, muy bien. Practiquen con nosotros entonces. Muy bien, súper. Uy, eso es lo que uno debe hacer a diario. ¿Cómo se sintió Sandrita? Súper, súper. Igual yo practico mucho esto, entonces es muy familiar. Fantástico. Muy familiar porque, bueno, ahí le anexo varias cosas a este mismo ejercicio. Perfecto. Pero
Pero la respiración, créanme que es oxígeno. Cuando tú respiras, llevas oxígeno hacia el cerebro, hacia tus músculos, y eso hace que veas las cosas de manera diferente. Eso, y por ahora, otro lado, por otro lado, también les quiero comentar que esta parte de ansiedad también se puede manejar, o sea, obviamente aleatoriamente, con medicina complementaria. Créanme que uno de los grandes retos que de pronto yo me he fijado es complementar la medicina homotoxicología, la medicina complementaria en el tratamiento de estas ansiedades, que si no puedo dormir, que si no puedo estar tranquilo o tengo algún conflicto, pues puedo manejar eso con esa parte. También. Y bueno, esto que acabamos de hacer es mindfulness, que principalmente tiene que ver con ser amable con uno mismo, mantener una atención consciente al momento presente sin juzgar y aceptar también las cosas como están, pero también dejándolas ir, aquellas que no te sirvan, y también desarrollar calma mental. Desde esta práctica de mindfulness, de atención plena al momento presente, sin juzgar, con amabilidad, entonces la mente la empezamos a adiestrar y a transformar en una mente más amable, más amigable, más tranquila, y también los pensamientos van a ser más, más positivos, más resolutivos o más sabios. Vamos a tener también pensamientos más sabios, y desde ahí, si practican esto, 3 minutitos, 5 minutitos al día, van a ir desarrollando esta mente más amable, más ecuánime y pensamientos más saludables. Y entonces, al desarrollar pensamientos más saludables, entendemos que a veces, por ejemplo, bueno, si una relación se terminó, bueno, se terminó, no puedo tratar de seguir controlando de que siga. O a lo mejor, si tengo un hijo que no le va tan bien en el colegio, a lo mejor, bueno, tendré que ayudarlo o tendrá mayor oportunidad en un tiempo más, pero no tratar de controlar 100% de que le vaya tan bien como quizás al hermano de al lado. O muchas cosas que la vida tiene, como cosas que a veces no logramos aceptar, y cuando no aceptamos y no soltamos, precisamente es que nos estresamos, y eso también es un motor de ansiedad. Sí, así es. Además de eso, que yo creo que la vida nos tiene que enseñar algo siempre. Yo siempre le pregunto a mis pacientes, bueno, ¿y qué te enseñó esto? No, me enseñó a cambiar de carácter, o de pronto me enseñó eso. Cuando tú empiezas a ver tu conflicto o tu problema como un aprendizaje, ahí ya sales del problema, porque lo ves positivamente, lo ves hacia lo positivo. Bueno, claro está que hay situaciones económicas, claro, difíciles, hay cosas de salud también que son complicadas, pero esta semana, por ejemplo, yo diagnostiqué una paciente con cáncer joven, un cáncer de colon avanzado. Pero a la vez yo le decía, mira, ¿sabes qué? Lucha, lucha, porque tú tienes hijos. O sea, hay una vida que tú puedes manejar. Yo sé que es difícil decirle eso a un paciente, pero también soy ser humano. Y uno trata de ponerse en las dos posiciones. Pero aún así, la vida me ha enseñado que no hay nada imposible, que es que hay pacientes con cáncer que se han mantenido muchos años. ¿Por qué? Porque tú todo lo dominas con tu mente y tu alma y tu corazón. Eso somos, la esencia. Exacto. Ahora quiero hacerles como un resumen de lo que aprendimos. Yo quiero que ustedes siempre guarden lo de la parte de la alimentación. Acuérdense de las manitos, las porciones de la comida, comer 5 veces al día, los horarios de comida. No importa, a veces hacemos turnos, pero no tenemos como esos horarios, pero ajústenlos, o sea, es algo de ajustarlos. Practicar esta clase, obviamente, de terapia me parece súper interesante, y adicional a eso nos fortalece nuestra alma y nuestro espíritu. Sí, y también quería recomendarles, quiero recomendarles un libro para quienes quieran partir con esto de aprender mindfulness. No sé si se ve ahí, pero sí, quiero recomendarles este libro que se llama Mindfulness para principiantes, de Jon Kabat-Zinn, que es uno de los precursores de esto, y es como un libro bastante básico, sencillo de entender, y que les va a servir para practicar, porque también, bueno, trae un DVD
con audios y videos de las prácticas. Y lo más importante de esto es la práctica. Mindfulness también tiene algunos principios que son importantes. Uno, la amabilidad. Ser amable con uno mismo para poder ser amable con los demás. Dos, no juzgar. Estamos constantemente juzgando y eso es que también lo que nos lleva a estresarnos y a generar muchas veces aversión o emociones negativas, estar como, no, es que ella es así o este es asá, etcétera. No juzguen tanto, bajen un poco los juicios. Hay cosas que está bien, que tenemos que entender que hay ciertos parámetros para entendernos, pero los juicios muchas veces hacen daño tanto a nosotros mismos como a los demás. Los prejuicios, ¿para qué decir? También, muchísimo. Segregan, discriminan. Por otro lado, la práctica del esfuerzo sin esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio a lo mejor cambiar de hábitos alimenticios, practicar meditación, este tipo de prácticas que es mindfulness, ir quizás a un psicólogo o a un tratamiento médico, a lo mejor me va a implicar un pequeño esfuerzo al principio, pero después cuando yo lo voy practicando y lo voy desarrollando constantemente, ya no es un esfuerzo. Es decir, la práctica del esfuerzo primario, pero que después ya se transforma en un esfuerzo por la constancia. Otro aspecto es la compasión, no es sentir lástima, ojo, ahí vamos a hablar en otros programas de eso porque es algo bien potente. Y otros principios como llevar la mente al presente y no estar tanto tratando de controlar el futuro. Vamos con una pregunta. Ya, interesante práctica con mindfulness. ¿Con mindfulness puedo evitar el estrés? Claro, precisamente, eso está como súper de cajón. Así que sí, efectivamente, eso es la idea para que evitar el estrés, practicar mindfulness, y si estás con estrés, bajarlo con mindfulness también. Dice, ¿quién es Sandra Aguilera? Bueno, ella. Yo soy Sandra Aguilera, yo soy médico cirujano, bueno, igual la presentación. Estoy aquí hace 10 años en Chile, obviamente con mi título legalizado, con todo obviamente hecho. Trabajo en varios sitios, trabajo el tema obviamente de diabetes y obesidad, y doy todo lo mejor. Tengo varias consultas. Eso. Esa soy yo. Y yo soy Jorge Callejas, y psicólogo, por si acaso. Y dice, gracias por el ejercicio, Pamela. Dice, lo hice con mi hijo menor. Mira, viste, qué rico, súper. De eso se trata. También, eso es la gracias, qué rico que participen y compartan con nosotros. Y efectivamente, para la auditora que preguntaba por la doctora Sandra, ahí está el número, está la consulta médica para que también pueda tomar nota, por supuesto, porque acá hemos mostrado los datos de los muchachos que han entregado una información bastante interesante para ustedes. Eso, así que están los datos de nosotros, así que nos pueden ubicar. Y también, bueno, estamos en Instagram, en Facebook, así que es cosa de buscarnos con nuestros nombres y eso. Así que, bueno, esta práctica de mindfulness la pueden hacer muchas veces durante el día. Están en YouTube muchas de ellas. Son 3 minutos, 5 minutos. Sí, sí las he hecho. Y te van a ayudar a bajar el estrés y la ansiedad y a desarrollar una mayor calma mental y una mente más amable. ¿Y seguimos con el resumen? Ya. ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, acuérdese de las calorías que debemos comer, obviamente, al día. Acuérdese que el almuerzo vamos a comer casi igual que en la cena un poco más liviano. En las 11 vamos a bajarle un poco al picoteo y vamos a comer menos cosas, obviamente, que tengan alto contenido de calorías. Un quesillo, obviamente un tecito, el pan, de pronto un pan integral. Uh-huh. Evitar de pronto tantas harinas. Si voy a un cumpleaños, bueno, no me como el pedazo de torta, sino el pedacito de torta. Uh-huh. Si es un asado, igualmente la porción que les digo de sus manitos. Ustedes siempre se van a acordar de sus manitos porque siempre van a ver las manos. Eso es básico. Eso. Me decía un paciente que bajó como 7 kilos, casi 8 kilos en un mes. Y me decía, doctora, yo me acordaba de usted cuando yo me sentaba en la mesa y en la mano. Y nunca se me ha olvidado mi mano. Y con eso lleva obviamente un régimen de alimentación adecuado y un cambio de hábitos de alimentación. Súper. Oye, yo te quería hacer una pregunta, Sandra, y también a ti, Jorge. ¿Cómo calmar la ansiedad y el cigarro? Ah, perfecto. Bueno, parto usted, termino yo. Ya, el cigarro se puede manejar obviamente con dos protocolos, obviamente incluyendo un protocolo psicológico y médico. Pero el principal y el obviamente es quererlo hacer. Uh-huh. Si el paciente quiere hacerlo, lo puede obviamente desear.
sino la verdad, hay muchas terapias que obviamente quitan el cigarro. La idea es que se pueden hacer, por ejemplo, una de ellas que soy pionera en eso es la hipnosis clínica, que igualmente se hace como una visualización de los daños que me estoy haciendo con un cigarro, ¿cierto? Bueno, ya ustedes sabrán cuáles son los daños, no necesito decírselos. Salen las cajetillas, de hecho. Claro, pero por ejemplo, para el tratamiento de esto, ¿yo qué doy? Yo siempre doy la recomendación, las indicaciones. Obviamente, primero, la causa de eso, hace cuánto tiempo está fumando, cuántos cigarros se fuma al día, y vamos a ir bajando paulatinamente. Eso. Y por otro lado, es súper importante entender lo siguiente. Mucha gente, inconscientemente, el problema que tiene al fumar, porque mucha gente dice, bueno, es que si no como, fumo, y si no fumo, como. Me tengo que llevar algo a la boca. Nuevamente, que lo hablé recién. Hay un aspecto que es bien importante. La gente cuando fuma no hace otra cosa que respirar profundo. Entonces, ¿no será mejor respirar profundo en vez de fumar? Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Respira profundo 10 veces y te vas a dar cuenta que en vez de hacer esto, haz lo mismo sin cigarro, mira. Te calma mucho más, te relaja mucho más y no tienes que fumar. Y lo puedes hacer incluso por la boca, es decir, inhalar y exhalar por la boca con aliento, te va a relajar muchísimo. Con este ejercicio, mira qué simple. Sí, a veces sí, igualmente sirve. Mira, para que escuchen, mira. Mira, escuchen esto, en serio. Ese ejercicio, nada más, bota con aliento y respira profundo, así. Y te vas a dar cuenta que fumar no es necesario. Que aprendiste a respirar profundo y a aliviarte sin tener que fumar. Eso es una forma, sustituyendo lo que el cigarro crees que te produce, pero que finalmente no produce. ¿Y en el caso de la gente que consume, por ejemplo, marihuana? La gente que consume marihuana, pucha, la verdad, hay un consumo que es... Pero ese creo que otro tema, para otro programa. Sí, yo creo. Sí, bastante hablemoslo largo. Para otro programa. Pero hay un consumo y consumos, hay consumos y consumos. Es decir, hay consumos problemáticos y hay consumos que quizás no son tan aversivos. Pero creo que hay otras formas de calmar y aquietar la ansiedad que no sea con marihuana, porque también eso te va a hacer dependiente. Claro. Y ese es el problema. Mira, dentro de todo, que era lo que te iba a decir, todo tiene una causa. Sí, y todo, obviamente el cigarro es un vicio, donde, ¿de dónde se originó? ¿Cómo se originó? Vio a su mamá y a su papá hacerlo toda la vida, entonces yo también lo hago. Entonces ahí es donde uno debe ir hacia el origen, y de ahí, haciendo ese recuento de dónde surgió esto, comienza uno a concientizar el paciente, obviamente con ayuda de fármacos. A veces también funciona también la auriculoterapia. También las gotitas de Bach, todas esas cositas ayudan mucho, los medicamentos también. Y cuando uno va al origen y comienza, obviamente, con esta clase de medicina complementaria, más obviamente la terapia psicológica y ciertas otras terapias de relajación, la verdad, lo que yo he visto es que los resultados son muy buenos, muy buenos. Y súper importante entender, sustituir la función placerosa, entre comillas, que da el cigarro o que da la comida, por una función placerosa tuya, como por ejemplo la meditación, o por ejemplo hacer otras cosas como deporte, cosas que te hagan bien y que te hagan sentir placer, pero saludablemente. Ese es un aspecto central. Tenemos otra pregunta. Como que, no sé, creo que es como un poquito mala onda. No te preocupes, ¿no? Paula, bueno. Mira, no importa, mira, me encuentras como Sandra Aguilera Costa ante la Superintendencia de Salud. Igualmente tengo todos mis registros, tengo todo publicado, lo que quieras saber, con gusto. Todos mis documentos están legalmente legalizados, hace 10 años en Chile. Muy orgullosa de sentirme en este país. Linda. Igualmente, gracias porque me han dado la oportunidad. Tengo muchísimos pacientes, trabajo en muchas partes. Eso. Y gracias a eso estoy muy reconocida aquí en Chile. Hace mucho tiempo, y por algo la trajimos, porque ella es excelente. Así que no te preocupes, Paula. Eso, así que muy bien. Me encantas, Sandra. Y me encanta que nos apoyemos y nos demos cabida en este espacio para precisamente dar a la gente una mayor cercanía con la salud, tanto mental como física. Y vamos a ir
terminando el programa, este segundo capítulo de este programa con mucho cariño y entregando y dejando la puerta abierta para que podamos conversar de más temas, de más, entregarles más herramientas, más apoyo, más ayuda, y desde ahí entonces que ustedes y nosotros podamos construir una sociedad más justa y más saludable. Claro, uno de los temas que obviamente quedó un poco disperso fue la parte de las redes sociales, la seguridad en redes sociales, de no buscar el amor superficial. Eso. Eso es básico. ¿Por qué yo de pronto nació hacer este programa? Porque yo como médico, obviamente, claro, sentí que tengo que ayudar un poco más a mis pacientes y acercarme un poco más. No puedo ser tan hermética de estar en un escritorio y solamente recetar y recetar. Cuando yo veo que la mente, que puedo sanar la mente de un paciente, que puedo ayudar a contribuir a esa vida, yo lo hago, ¿sí? Yo trabajo en lo público, tengo un grupo hermoso de mujeres, somos 120 mujeres, donde nos reunimos los viernes y hacemos meditación, hacemos hipnosis clínica, y se han sanado de la depresión, se han sanado de enfermedades crónicas. Entonces yo creo que eso es, me siento orgullosa de haber podido contribuir a tantas vidas, y por eso me nació hacer este programa, porque en realidad yo soy corta de tiempo, tengo una hija, o sea, vivo corriendo todo el tiempo, pero yo no sé, quiero ser, siempre he querido ser algo diferente. Esa médico que siempre quiso ser, de pronto un poco, dar un toque diferente. Exacto, y llegar más a las personas. No, y a nombre de Zona X, muchachos, agradecerles, porque este tipo de cosas nos informan constantemente y ustedes nos están reeducando en el ámbito de salud, y eso se agradece. Súper, súper, esa es la idea, pues. Así que gracias, pues, Sandrita. Y estamos acá para eso, para ayudarles, para interactuar y para estar más cercanos hacia ustedes, y que precisamente salir de la consulta, ¿cierto? Y entregar conocimiento válido a mucha gente que a lo mejor nos va a ver o que nos está viendo ahora, y que a lo mejor a veces o no se atreve a ir a tomar un tratamiento médico para la obesidad, o no se atreve a ir al psicólogo porque tiene ideas medias, quizás medievales, con respecto a la psicoterapia, pero que hay que cambiar el paradigma, hay que cuidar. Tenemos que querernos, tenemos que amarnos, y parte de eso también tiene que ver con cuidar y tratar nuestra salud mental y emocional como algo muy profundo, delicado e importante, y nuestro cuerpo como un verdadero templo de bienestar y de ser un organismo vivo. Así que estamos felices de eso, para que nuestro ser florezca, nuestro espíritu florezca dentro de un equilibrio de salud integral. Claro. Además de eso, que no crean, yo les cuento una experiencia personal. Para uno como médico extranjero no es fácil, yo llevo 10 años ejerciendo acá, y no es fácil, porque es cambiar mucha mentalidad, hacer muchas cosas, trabajar a diario, como cambiar un poco el esquema, pero en realidad, de verdad que lo que uno trabaja, lo que uno aporta a una sociedad, es súper importante. Ahora, yo les quiero comentar que para el próximo programa vamos a trabajar esta parte de las redes sociales, pero también quiero trabajar un tema que es toda la parte de paz mental, que me parece súper importante trabajarla, sobre todo en lo que son las familias, los hogares, como trabajar en esa parte, para que nos conectemos en el otro programa. Me parece súper bien. Y trabajar la paz mental y la armonía también en los contextos sociales donde estemos. La familia, el trabajo, las amistades. Así que, bueno, chiquillos, estamos despidiendo el programa. Nos vemos entonces en el próximo capítulo, el próximo miércoles, de 8 a 9 y media, junto a la doctora Sandra Aguilera, quien les habla, el psicólogo Jorge Callejas. Y nos despedimos con mucho amor, mucho cariño, y con una frase que es: donde pongas atención va a estar la magia de la vida. Así que otra frase. Eso. Que no veas el problema más grande que tú. Tú eres más grande que el problema. Exacto. Sé montaña. No te pierdas en las nubes. Sé una montaña grande y majestuosa. No te pierdas en las nubes. Las nubes pasan, pero la montaña permanece. Muy bien. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao.